Soy Enrique Castañer, agente de la inmobiliaria líder en la Costa Blanca, Alegría Real Estate. Hoy estamos en la ciudad de Torrevieja para enseñaros otra vivienda muy interesante que nos ha entrado a la venta. Es un apartamento muy sencillo, muy económico y muy, muy cerquita de esta playa donde estamos ahora, que es la Playa del Cura. Estamos hablando de una distancia de 550 metros del apartamento aquí. La vivienda, bueno, pues una vivienda típica de las que tenemos en venta, pequeñita, cómoda y a muy buen precio. Acompañadme a verla, a ver qué os parece y os voy informando de ella. Venga. Estamos en esta vivienda que os he comentado, que quería mostraros. Estamos en un apartamento de un dormitorio también, como os he dicho. Esta vivienda lo que tiene de ventaja respecto a otras es que estamos bastante cerca de lo que es la Playa del Cura. Evidentemente el precio también es muy interesante. Veréis que la vivienda no tiene quizás ciertas cosas que otras viviendas que habéis visto en mis vídeos las tienen. Por ejemplo, terraza, en este caso no la tenemos. Pero bueno, hay que, digamos, hacer una especie de pensar o cerca de playa o algo que no esté tan cerca pero que tenga terraza. Bueno, el caso de esta vivienda es que está cerca de playa y no tiene terraza. Hall de entrada, como veis, no es de la típica vivienda que entras y ya estás en el salón. Aquí tenemos una especie de ubicación en la que nos permite tener cierta independencia. Lo primero que nos encontraríamos, pues el cuarto de baño. El cuarto de baño completo, en este caso con bañera. Ya veis que la vivienda no es un edificio excesivamente antiguo, estamos hablando del año 2004, por lo tanto son pocos años, entre comillas, de construcción. Y como son viviendas de segunda residencia, aunque tenga todos esos años, las viviendas han estado usadas en muy poco tiempo, por lo tanto tiene muy poco uso en este tipo de viviendas. Cuarto de baño completo, como os he dicho. Si seguimos hacia adelante, lo que nos encontramos ahora es la cocina. Las cocinas son las típicas cocinas americanas que tenemos aquí en Torrevieja. Una cocina con muebles blancos, también, bueno, evidentemente tiene un uso de desgaste porque es una vivienda de segunda mano y todo se arregla, bueno, pues dándole una pequeña limpieza y ajuste a lo que es algunos detalles que tiene, pero la vivienda está francamente bien. El paso de la cocina nos lleva a lo que es el salón. Salón que tiene unas muy buenas dimensiones. Ya os he dicho que no tenemos terraza, estamos en una planta baja, o sea, tiene claridad, ventilación, luz, pero bueno, no tiene terraza. Pero ya veis que es un salón bastante confortable, bastante amplio. Tenemos un espacio libre que podríamos ocuparlo con más tipo de mobiliario. Cocina grande para 6 personas, sofá, tema de mueble y de televisión y el espacio que os he dicho que se podría colocar con diferentes mobiliarios si fuera necesario. El salón nos da acceso a lo que es el dormitorio, único dormitorio que tenemos en la vivienda. El dormitorio, pues, muy amplio. Doble armario, o sea, un armario de con doble capacidad, que es bastante importante. La cama en este caso es una cama de 1,50, ya veis que hay posicionamiento para moverse más que suficiente. En este caso tendríamos una mesita porque el propietario lo consideró oportuno, pero bueno, tenemos capacidad para dos mesitas, tenemos lo que es ventilador de techo, tanto salón como ventana del dormitorio nos dan a exterior, o sea que ventilación y claridad tienen más que suficiente. Y bueno, una memoria de calidades bastante aceptable. Y la vivienda, pues bueno, pues está en un estado óptimo para entrar a vivir. Luego, como siempre os digo, pues hay que darle el toque personal, la decoración que uno quiera, etcétera, etcétera. Pero la vivienda considero que es muy interesante. Estamos a una distancia de la Playa del Cura de 550 metros, andando son 10 minutos escasos. Y estamos en una vivienda con una antigüedad bastante relativa, porque son del año 2004, y bueno, la considero muy interesante. Bueno, pues ya os he mostrado la vivienda que os he comentado que os quería mostrar. Espero que os haya gustado. Voy a daros los datos técnicos de ella. Esta vivienda la tenemos en un precio de venta de 47.900 euros. Os lo repito como siempre, 47.900. Como veis es un precio muy, muy bajo, muy interesante para una vivienda de un dormitorio con el estado en el que se encuentra esta y a una proximidad relativa de esta playa que estamos tan maravillosa. El gasto son 140 euros lo que paga de IBI al año, lo que es la contribución del ayuntamiento, y la comunidad son 221 euros al año también. O sea que es muy cómodo mantener una vivienda de estas características, ya que no tiene un gasto excesivo que nos, digamos, nos complique un poco el tenerla cerrada, no usarla, etcétera.
Como siempre, pues os he dicho que estas viviendas son súper alquilables, más estando tan cerca de la playa. Es una muy buena inversión para los que queréis invertir y también es una buena inversión para los que queréis venir a disfrutar de Torrevieja. Los metros de la vivienda son 46 metros cuadrados, o sea que estamos hablando de vivienda año 2004, 46 metros cuadrados, muy fácil de mantener, un estado óptimo para entrar a vivir y en esta cercanía que tenemos a esta playa. Y bueno, si os ha gustado ya sabéis que tenéis que suscribiros a nuestro canal, le dais al like y espero veros muy pronto como siempre en esta maravillosa ciudad para que podáis disfrutar de lo que os estamos ofreciendo. Un saludo y que lo paséis bien. Hasta la vista.